15 días, porque Miguel debe volver a entrenar, aunque no sabe si competirá en la Vuelta de España o en el Giro de Italia. El Castillo de San Angelo en Roma muestra desde este fin de semana una de las exposiciones más exóticas y atractivas, 500 piezas de joyería procedentes de la antigua Rusia, la Rusia de los zares. Esta colección, que lleva años expuesta en la Casa del Pueblo, en San Petersburgo, es la primera vez que cruza las fronteras rusas. Se puede disfrutar de joyas y piezas únicas de oro de enorme valor, tanto artístico e histórico como material. Sobresalen los tocados femeninos de singular originalidad y las mitras de los obispos ortodoxos de Ucrania del siglo XIX. También algunas muestras de la tradicional artesanía rusa de las joyas engarzadas en cristal. Pues con esa maravillosa colección terminamos en un día en el que hemos escuchado testimonios de indignación, de ira, de inmigrantes dominicanos por la muerte de una compatriota. Muchas gracias y buenas noches.